Sí, bueno, estamos con algunos cambios con respecto a la llegada de los virus. Este año se adelantó mucho el frío. Estamos teniendo en mayo y ya a fines de abril también había un clima más frío y adelantó el brote. O sea, esto que estábamos esperando que llegue a partir de junio, julio, agosto, lo estamos teniendo en mayo. Con respecto a lo climático, la verdad es que no creo, me parece que esto va a seguir así, el frío va a seguir de esta forma, así que yo creo de que al tener más tiempo de frío podemos llegar a tener más tiempo de brote o más tiempo de circulación de estos agentes. Con respecto a lo que me preguntaba recién, a la gripe A, es uno de los tantos virus que está circulando, no es el único. Si vamos a la población pediátrica, también estamos con alta circulación de virus sincicial respiratorio, que es el virus que es más conocido como el virus de la bronquiolitis. Y en ese sí, estamos teniendo la gran mayoría de los chicos internados o con bronquiolitis están provocados por el virus sincicial respiratorio. Con respecto a la gripe A, este año hay un aumento en la cantidad de casos, pero bueno, no es el virus predominante, por lo menos en la internación pediatría. Sí, en adultos ha aumentado muchísimo la cantidad de consultas ambulatorias. Si uno va viendo la cantidad de consultas del año 2014 y 2015 a esta época del año, estamos bastante arriba y eso tiene que ver con la aparición de frío antes de lo esperado. Con respecto a la prevención, para separarlo, hay varias formas. La más conocida tiene que ver con la vacuna. La vacuna que está indicada básicamente para personas de riesgo. Personas de riesgo son aquellos que tienen trastornos cardíacos, respiratorios, que usan medicación crónica como corticoides, que tienen defensas bajas, oncológicos, pacientes con HIV u obesos. Y una población muy especial son los chicos, específicamente los menores de 2 años, los adultos. De vuelta específicamente, es mayor de 65 años, que se consideran personas con defensas un poco más bajas, y las embarazadas, que también se consideran con pobres defensas. Entonces, con respecto a la prevención, la vacuna, adelante, y después las medidas diarias, ¿sí? Que tiene que ver con el correcto y el continuo lavado de manos, ya sea con agua y jabón o con alcohol gel. Es el alcohol que en 2009 se usaba muchísimo y ahora estamos volviendo a usarlo, hubo como un olvido, no se usaba tan habitualmente, ahora estamos volviendo a usarlo, me parece que está correcto eso. Y después, tratar de no unirse, no estar con personas enfermas, y cuando uno tose, una medida bastante sencilla, que es en vez de toser en la mano, para después no andar dejando el virus por todos lados, toser en el codo, ¿sí? Eso va a disminuir la circulación. Entonces, evitar aglomeraciones. Un correcto lavado de manos, cuando uno tose, taparse con el codo y la vacuna en personas de riesgo. El resto de las personas que no están dentro del grupo de riesgo, uno también podría vacunarlas. El tema es que el ministerio está apuntando a vacunar a personas de riesgo. Las personas que no tienen riesgo podrían hacerlo también, pero ya no estarían incluidas en la vacunación esperable en el sistema público, podrían hacerlo en el sistema privado, ¿sí? Ahora bien, la otra pregunta que me habías hecho era con respecto a los síntomas. ¿Cuándo una persona tiene que concurrir al hospital? Y cuando tiene básicamente fiebre, es uno de los datos principales, y aparece tos, mocos, dolor de garganta, se llama síntomas de enfermedad tipo influenza. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una afectación de las vías respiratorias acompañadas de fiebre. Después, ¿sí? Se verá en la consulta si ese paciente necesita o no medicarse con un antibiótico o con un antiviral, el más conocido es el Ceftriaxona, de acuerdo a los factores de riesgo y de acuerdo al examen físico que tengan. No todas las personas tienen que ser medicadas, esto hay que dejarlo bien en claro, porque muchas veces se piensa que si no se medica la cosa va a andar mal. La gran mayoría de estas infecciones mejoran con el tiempo, con un tratamiento de sostén que tiene que ver con la correcta hidratación, con la alimentación adecuada, ¿sí? Y tratar de estar alerta ante la empeoría de los síntomas, o sea, de la dificultad respiratoria, del estado general.